para todas las personas que sintonizan Katy Kunzi, la voz de los territorios, para quienes están en línea a través de nuestra página web www.cntindigena.org y quienes siguen toda la información que compartimos desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Bienvenidos, esto es Tejiendo Territorios, un espacio radial que estará en función de contar cuál es el quehacer de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y el Observatorio de Derechos Territoriales de los pueblos indígenas, además de visibilizar el trabajo de cada una de las áreas que hacen parte de este espacio de diálogo y concertación entre el gobierno indígena y el gobierno nacional. Mi nombre es Joana Malagón y junto con César Rojas y Diana Paola Garreta, abogada del equipo del equipo de incidencia sociojurídica del Observatorio de Derechos Territoriales de la CNTI, les estaremos acompañando en esta transmisión que hoy abordará un tema de mucho interés y que con eh, como espacio de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, estaremos acompañando. Un saludo, Diana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Diana, y hoy, hola a toda. La, la radioaudiencia que nos acompaña el día de hoy, también aquí a la mesa de trabajo y a todos pues los que nos escuchan por Caticunci, la voz del territorio. Hoy estaremos conversando y dando una mirada a la vulneración de los derechos fundamentales y territoriales de la comunidad livinaca, del pueblo indígena Sicuani, en Puerto Gaitán. Meta. En este espacio radial tendremos la posibilidad de contar con la voz de varios expertos que hacen parte de las organizaciones indígenas y los espacios de diálogo y concertación entre el gobierno indígena y el gobierno nacional, además de contar con la vocería de las autoridades indígenas del territorio de Puerto Gaitán, quienes nos hablarán sobre los acontecimientos acontecimientos que se vienen presentando en el territorio. Le damos la bienvenida también a nuestros invitados, Oscar Martínez, defensor de derechos humanos e integrante de la Consejería de Territorios de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Buen día, Oscar, y bienvenido a Catiquunci. Muy buenos días, eh, Joana y a toda la audiencia de Catiquunci. Carlos Carreño, coordinador del área jurídica del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI. Bienvenido, Carlos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Angie Rivera, coordinadora del área de geografía y territorio del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI. Bienvenida, Angie. Hola, muy buenos días a la mesa y a las personas que nos escuchan. Mm -hmm. Y José. Eh, asesor jurídico de UNUMA. Bienvenido, José. Eh, buenos días, un saludo desde Puerto Gaitán, Mete. Bueno, desde el 10 de abril de 2024, la comunidad de Livinaca ha venido siendo víctima de desalojos en el marco de procesos policivos y legales sin la implementación de protocolos que respondan a la situación humanitaria de esta población indígena. Por otro lado, la alcaldía de Puerto Gaitán, Meta, desconoce en favor de la comunidad de Livinaca que se adelante actual, eh, actualmente un proceso de protección de los territorios ancestrales en el marco del decreto ley... 20 2333 de 2014. Sin embargo, a pesar de que la Agencia Nacional de Tierras solicitó. Un oficio en oficio el, nuevo de, el 9 de abril del año en curso, la suspensión de procesos policivos que afecten los derechos humanos y territoriales de la comunidad livinaca de pueblo Sicuani, la solicitud fue totalmente ignorada por las autoridades municipales. Diana, teniendo en cuenta este contexto que acabamos de dar frente a la situación de la comunidad indígena, podemos decir... ¿Que está en peligro la supervivencia física y cultural de la comunidad livinaca en Puerto Gaitán? Claro que sí, Joana. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales, junto con su Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, hemos identificado dos problemáticas estructurales que afectan a esta comunidad. Por un lado, nos encontramos ante una gravísima violación de los derechos humanos de esta comunidad en razón de que se desarrollaron unos procesos de desalojo sin las medidas de atención humanitarias que impliquen esa garantía de sus derechos. Además, nos encontramos que el pueblo Sicuani se encuentra en riesgo de extinción física y cultural, declarado mediante el auto 004 de 2015 en razón de la sentencia T025 de 2015. Cuatro, que declara el estado de cosas de inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. Por otro lado, nos encontramos en un desconocimiento también de la institucionalidad en relación a la garantía y la exigibilidad de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, pues mediante la resolución 205 de 1968, expedida por el INCORA, a solicitud en su momento del Ministerio de Gobierno, hoy Ministerio del Interior, se constituyó una reserva indígena para el pueblo Guajibo, hoy también el pueblo Sicuani, que de conformidad con la normativa existente, pues estas reservas tienen que estarse dirigidas únicamente a convertirse en resguardos indígenas. Entonces son estos dos elementos que desde el observatorio hemos identificado y en razón de eso... Eh, invitamos también a los compañeros pues de, de onic unuma y también a nuestro equipo técnico a dialogar sobre estas graves afectaciones que enfrenta el pueblo sicuani y principalmente la comunidad de Luguinac. En ese sentido, eh, quisiera empezar este diálogo y esta charla, este tejido de saberes, primero preguntándole a José, al compañero de UNUMA, que realiza como esta representación jurídica y también viene acompañando a los pueblos indígenas Sicuanis en su lucha, eh, y, y estando pues principalmente el territorio José, cuáles son los riesgos que, que enfrenta el pueblo sicuani y en especial la comunidad de Liguinaca en Puerto Gaitán Meta. Bueno, pues en primer lugar decir que, que este hecho no es un hecho aislado, ¿no? Viene, viene siendo habitual una estrategia de, de desprotección de las comunidades indígenas que, que empieza primero por, por no reconocer resoluciones ya existentes como el caso de, de la resolución 205 de 1968 de, de reserva, sucede también lo mismo con la resolución de reserva 183 de 1978. Sí, entonces hay un desconocimiento de esas resoluciones de reserva indígena. Dos, una, un desconocimiento de las solicitudes que las comunidades indígenas llevan haciendo desde más de 20 y 30 años de, amplia, bueno, de constitución de, de resguardos, como este caso. Y, y, tu, y posteriormente, titulación a particulares que, que no cumplen los, los eh, preceptos de la Ley 160 del 94 para ser adjudicatarios de Baldíos, ¿no? que muchas veces no ocupan la, el territorio que muchas veces no son ni conocidos, no son ni campesinos, pero a los que se les titulan esas, esas tierras, que son terri territorios ocupados por las comunidades indígenas, y posteriormente con, con, con estos elementos se, se hacen eh, procesos eh, policivos ¿sí? y se trata de bloquear pues, las acciones jurídicas que las comunidades eh, pueden ejercer, como es la acción de revocatoria directa, se hacen acciones de revocatoria directa, pero no son, no son respondidas por la, por la Administración se solicitan a veces también, por ejemplo, en este caso la comunidad ha sido insistente en unas medidas cautelares dentro del proceso de restitución de tierras que no que no han sido interpuestas, entonces se bloquean las, las herramientas jurídicas que tienen las comunidades indígenas para su defensa y a consecuencia de esto pues se hacen estos estos procesos eh, políticos, sí, es una es habitual, no solo no es de ahora, no es un caso aislado, sino es una habitual en, en toda la orinoquía, ¿no? Es un, un proceso que venimos observado en, dentro de la orinoquía. Luego esos lanzamientos muchas veces se hacen desconociendo los derechos de las comunidades indígenas, se dejan las comunidades indígenas abandonadas. Un caso reciente, una comunidad indígena que fue des, eh, lanzada ilegalmente, lo montaron en un carro, lo soltaron en Galintán y ahí están aguantando hambre, ¿no? Entonces hay situaciones bastante tristes. Gracias, José. Eh, importante el contexto que tú nos brindas, justamente porque tal como tú lo mencionas, no, es, no es, son acciones que son recientemente, sino que son históricas y a las cuales pues, el pueblo Sicuani se han visto e enfrentadas. En ese sentido, eh, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en cabeza de su Consejería de Territorio, han venido realizando algunas acciones también de exigibilidad. Eh, y de protección de los derechos fundamentales y territoriales de, de los pueblos indígenas. En ese sentido, eh, eh, compañero, me gustaría que tú nos comentes qué, qué acciones desde ONIC se vienen adelantando para la protección de los derechos fundamentales y territoriales y cuáles serían las denuncias que se podrían de, de, en este espacio eh, proponer e incluso llamar al Estado para. Para que se protejan estos derechos de la comunidad de Libinaca? Bueno, eh, desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y desde la Consejería de Territorios, Bienes Naturales y Biodiversidad, venimos acompañando a la comunidad de Libinaca en ese proceso de protección, de solicitud de protección del territorio ancestral en el marco del 2333. Y también se hizo una solicitud de constitución de resguardo. Sin embargo, una, una de las primeras cosas que tenemos que decir es que mientras que los procesos policivos avanzan, digamos, galopantes, si se puede hablar de ese término, en el llano, eh, los procesos al mismo tiempo... De protección de los territorios ancestrales son paquidérmicos, andan a paso de tortuga. Entonces, no corresponde la, la, las acciones que se están desarrollando y que mencionaba José ahora hace un momento, eh, en donde el territorio se encuentra amenazado por una institucionalidad que fue quebrada por, por la ausencia del Estado por la violencia y demás, los, y, y que fue quebrado en, en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas, hoy en día avanzan los procesos policivos, pero no avanzan los procesos de protección del territorio ancestral. Entonces nos vemos abocados a lo que está sucediendo con Livinaca, pero no solamente Livinaca. Nosotros llamamos desde UNIL la atención de que el, como Libinaca hay otros siete procesos policivos también en el municipio de Puerto Gaitán que se están adelantando en contra de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas tienen todo eh, en, en desfavor de ellos. Eh, por la, la primera cosa que tienen las comunidades indígenas es que ellos... No conocen la normatividad vigente, ¿cierto? No conocen la normatividad occidental. La normatividad de los pueblos indígenas se desconoce también por parte del occidental, pero aquí la, la normatividad que se está aplicando es precisamente la normatividad occidental. Eh, es muy fácil para un blanco decir... Este territorio es mío y usar los mecanismos que quiera, que existen muchos para poder decir yo he estado en este territorio hace mucho tiempo y necesito que me titulen por posesión, ¿cierto? En el marco de la ley 160 y, y, y e incluso burlar la ley 160 como lo decía José ahora. Pero qué difícil es para un indígena demostrar que estuvo aquí, ahí en ese territorio desde hace 60, 70, 100 años o más, en muchos casos, de, incluso desde la, antes de la llegada de, y de la invasión de los pueblos españoles. Y, y cómo, y cómo eh, esto es, se torna casi en un desafío imposible para la institucionalidad demostrar que este territorio ha sido de uso ancestral. Entonces, no nosotros realmente desde la Organización Nacional Indígena de Colombia no encontramos que exista una simetría entre la manera como un campesino demuestra que estuvo ocupando este territorio incluso con mentiras, incluso aunque no sea cierto, y no existe simetría con... La manera en que un indígena tiene que demostrar, o una comunidad indígena, porque estamos hablando de un derecho colectivo, una comunidad indígena tiene que demostrar que este territorio ha sido ocupado ancestralmente. Nosotros teníamos la esperanza de que esto fuera entendido en, en principio por esta administración de, del alcalde actual César Pérez, eh, en razón de que él es indígena sicuani fue gobernador del Resguardo de Altúnoma. Sin embargo, pues, eh, él creo que ha asumido una posición mmm, que es, es bastante cómoda de decir yo respeto la autonomía del inspector de policía y aunque yo suspenda como alcaldía los desalojos, el inspector de policía tiene la potestad. De, de, de seguir con el proceso adelante. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia queremos aclarar el asunto y decir que la primera autoridad de policía en Puerto Gaitán y en cualquier parte del país, en cualquier municipio del país, es el alcalde. Y si el alcalde suspende el proceso policivo, su proceso policivo se suspende. El, el, el inspector de policía no puede estar co como autoridad de policía por encima del alcalde. Entonces es la primera cosa que nosotros queremos dejar clara para todos los que están escuchando los radioscuchas de Katiuski, Kat Katikuunsi, perdón, de y, y Y además, creo que también hay que decir que... Tuvimos algunas charlas en el marco también de poder llegar a una negociación amable, amistosa, en el marco del respeto y del reconocimiento de, de gobierno a gobierno con el secretario de gobierno de Puerto Gaitán. Sin embargo, el secretario de gobierno, por lo menos con la Organización Nacional Indígena de Colombia, fue irrespetuoso, acusando de que la organización y los pueblos indígenas hacíamos mucho daño. Al, con las acciones que realizábamos en derecho, hay que decirlo, acciones en derecho para el reconocimiento de, de la ancestralidad de estos territorios y la protección de los mismos en favor de los pueblos indígenas. Él decía que, y creo que sin razón, decía que los pueblos indígenas están ahuyentando la inversión de las grandes empresas y de los y de los gremios agroindustriales que tienen interés en la tierra de la altillanura. Este, este señor mm, hizo comentarios a mi juicio racistas eh, en donde desconoce por un lado la historia del pueblo indígena de Puerto Gaitán en donde desconoce la ancestralidad, en donde, en donde desconoce incluso principios básicos como la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y desconoce incluso, creo que es abogado, pues tiene que ser abogado, pero desconoce también incluso la constitución política de Colombia. Yo invitaría, eh, si, es, si él escucha esto, este programa, pues lo invitaría a que pudiera repasar la constitución política de colombia con lo que corresponde a los derechos de los pueblos indígenas porque realmente está mal informado creo que es importante decir que a, a, a toda la audiencia y a la opinión pública en general que es, es importante y los derechos es importante entender que los derechos de los pueblos indígenas constitucionalmente y a nivel internacional prevalecen sobre otros derechos. Y prevalecen no porque sean indígenas, prevalecen porque es una población en riesgo, es una población que ha venido siendo acosada, estigmatizada, arrinconada, y que en estos momentos resguardar los derechos de los pueblos indígenas es está por encima de, de cualquier otra obligación que pueda tener el Estado colombiano. En estos momentos... También es claro decir que en Puerto Gaitán y en el sector de Libinaca, la industria petrolera y la industria, la agroindustria juega un papel muy importante en, en el tema del despojo de los, de los territorios de los pueblos indígenas. Y desde la Organización Nacional Indígena de Colombia queremos decir que en Puerto Gaitán se está dando una reconfiguración territorial y una reconfiguración territorial que viene en donde primero se dio como, primer, como primera etapa de esa reconfiguración la violencia que ejer se ejerció contra los pueblos indígenas en las mal, mal tristemente célebres, más bien guajiviadas y jaramillas que obligó a los pueblos indígenas a desplazarse dentro de su propio territorio porque una, una constante es que ellos siempre han estado en el territorio. Pero que los obligó sí a desplazarse y a moverse dentro del territorio, eh, y, y después la, esa constante, la segunda etapa se dio por la por el ejercicio de la violencia ya más estructural en, en, en las diferentes etapas del paramilitarismo que se vivió en esta zona. Ahora la agroindustria y la industria petrolera vienen a beneficiarse de esa reconfiguración territorial. Creo que dentro de esa reconfiguración está clarísimo para nosotros y para los propios pueblos indígenas que ellos no están siendo tenidos en cuenta. Entonces, creo que el llamado es, en estos momentos, la exigencia de que los pueblos indígenas, que se reconozca que los pueblos indígenas son ancestrales, que se reconozca la ancestralidad del territorio de Porto y de la Altillanura y que los intereses de los pueblos indígenas prevalezcan por encima de la agroindustria y de, y de la industria petrolera o minera. Listo, muchas gracias, Óscar. Tú nos has, has puesto en la mesa varios puntos que sustentan esta vulneración de los derechos fundamentales y territoriales de los pueblos indígenas un contexto general de lo que ha sido las afectaciones al pueblo siquani. Eh, nosotros pues también desde el observatorio eh, desde las actividades mismas de, del análisis de la información jurídica social también geográfica hemos, hemos venido haciendo un ejercicio que nos orienta también un poco a a revisar cuál es la situación y el contexto existente en donde habita la comunidad livinaca en ese sentido eh, eh, nos acompaña aquí la compañera Angie ella pues es geógrafa eh, y Angie desde lo geográfico desde el observatorio que hemos identificado a raíz de la vulneración de los derechos fundamentales que Oscar y José nos han puesto también en contexto respecto de esta vulneración Hola, buenos días nuevamente. Eh, sí, Diana, como tú decías, desde el observatorio eh, nos dimos a la tarea de reconstruir esta reserva, reserva planas de resolución 205 de 1968, eh, que reconocía un territorio amplio a las comunidades indígenas del municipio de Puerto Gaitán. Eh, pero que bueno lastimosamente y, y de pronto ahorita ahondaremos un poco más en estas discusiones jurídicas eh, pues no no fue en su totalidad reconstruida a resguardo indígena dentro de esta reserva eh, pues se estipuló tres globos específicamente para los pueblos indígenas que se encontraban en en este territorio eh, y pues el resto de la reserva destinada a, también a los pueblos indígenas que fueran llegando o pues para la ampliación también de los ya existentes porque además recordemos pues que el pueblo sicuani es es un pueblo indígena seminómada que necesita también de un amplio territorio para su supervivencia eh, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado y cuál es la situación actual de, de la que era considerada la reserva indígena? Y es que, bueno, como les decía, ya una parte ha sido constituido como resguardo, pero hay otras partes de la reserva que, que están en solicitud de protección por decreto 2333, y pues que no, no ha avanzado, eh, este es el caso de, del territorio de Libinaca, eh, que está la solicitud, pero, pero esto ha generado pues los conflictos que José nos, nos contaba. Eh, también hemos podido identificar desde el observatorio, y era un poco lo que nos contaba ahorita Óscar, ahorita eh, pues bueno, primero es una pérdida grandísima de la cobertura natural, porque pues se ven grandes monocultivos de palma y, y una gran explotación petrolera que hay en este territorio que antes era reserva y que todavía no ha sido eh, convertida a resguardo y de la que no se ha dado tampoco respuesta a estas solicitudes de protección. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Braulio Martínez, autoridad indígena de la comunidad de Libinaca, quienes, quienes hacen un llamado urgente al gobierno nacional y a los entes competentes para que intervengan de manera inmediata. Un llamado para que la Personería Municipal de Puerto Gaitán y la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus funciones constitucionales, garanticen los derechos fundamentales de esta comunidad indígena que es sujeto de especial protección constitucional. Nosotros mantenemos en la posición de una asamblea permanente y solicitamos de que la institucionalidad se haga presencia, esperamos que se convoque una mesa de diálogo, una mesa técnica para poder evaluar todo lo sucedido y que nos garanticen cuál es el paso a seguir. Las casas y las pérdidas que hemos tenido, hay niños, ancianos en ese momento que están en el monte, eh, algunos... No hemos podido salir, no hay una casa, no hay nada, está mala la intemperie, no hay una brigada médica, no, no, en este momento no se ha presentado la, ni la Cruz Roja. Solicitamos toda la institucionalidad para que, por favor, se acerquen a evidenciar y con el acompañamiento de las otras entidades, como es el Ministerio de Asuntos Técnicos, el Ministerio de Agricultura, la Defensoría del Pueblo la personería municipal, la alcaldía municipal y otras entidades que nos hagan el acompañamiento para tener un buen resultado. Esos son territorios a que se adueñan. Gente que se adueñan de territorios ancestrales. Hay una resolución, la 205 de 1968. Sí, entonces estas situaciones es la misma Agencia Nacional de Tierra que teniendo en cuenta la resolución de Reserva Indígena, adjudican a campesinos la figura, creando la figura como empresas para poder titular y que le titulen como la adjudicación de predios, titulaciones de, de, de predios en nuestro territorio. Debidamente eso, hoy pronunciamos ante la opinión pública, creo que nosotros en ese momento no vamos a bajar la guardia, seguimos para adelante y que viva el territorio ancestral y vinaca. No nos vamos a ir del ter 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 territorio hasta que la institucionalidad no nos solucione este tipo de situación. Las agresiones, las perturbaciones, las cosas materiales, las amenazas psicológicas, de venir al territorio con tanquetas con personal encapuchado con la policía con el ESMAD, las tanquetas penetrando a nuestro territorio, desalojando, dañando las casas y hoy evidenciamos con el acompañamiento de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Retomamos la conversación y seguimos con la con este tejido de saberes desde Caticunzi, eh, y recordemos un poco que en el marco de los procesos de restitución de derechos territoriales del de decreto 4633 del 2011 en el año de 2023 se expidió la primera sentencia de restitución en favor del pueblo indígena Siquani principalmente eh, en razón pues de, de la protección y la restitución a la comunidad de Florida Caminanay. en ese sentido esta sentencia pues nos dio también y nos ha brindado algunos referentes jurisprudenciales y también argumentos que los jueces han posicionado a través de esta sentencia y es principalmente la importancia de la protección de las reservas indígenas en ese sentido me gustaría preguntarle a carlos eh, abogado de, del equipo sociojurídico de la CNTI que nos dice esta sentencia sobre el reconocimiento de las reservas indígenas y la importancia de su conversión de reservas a resguardos indígenas bueno muchas gracias eh, inicialmente pues hay que hacer como un contexto o sea eh, la situación que se está pre presentando en Puerto Gaitán y, y que afecta directamente al pueblo sikuani y al pueblo piapoco hay que contextualizar un poco desde lo jurídico y es que eh, la ley 135 del 61 fue como este primer intento de reconocimiento de derechos a las comunidades indígenas y a los sujetos de acceso a tierra por, eh, en términos generales, incluyendo pues a, los a la población campesina eh, sin tierra, eh, donde se establecía esta figura de que no, no se podían eh, adjudicar baldíos, aunque este concepto de baldíos es bien discutible y, y, y para el, eh, por ejemplo para la el pueblo y el concepto de baldío pues es, es incluso contraproducente sí pero digamos la 135 lo que establecía precisamente era que estos territorios que estuvieran históricamente ocupados y que conformaran el hábitat de, de, de la, de la pobl población indígena solamente podrían ser destinados a la constitución de resguardos indígenas y le dio la, la potestad al inca en ese momento de constituir eh, las reservas precisamente para este tipo de propósitos legales. Luego, con la expedición de la Constitución de 1991, el reconocimiento de, de, de los indígenas como sujetos de acceso a tierra y, y la expedición de la Ley 160, se estableció precisamente que eh, las reservas que hubiesen sido constituidas por el, por el otro rencora precisamente tenían que ser destinadas a la constitución de resguardo. Entonces lo que han venido comentando los compañeros es que precisamente en, en este territorio se constituyó una gran reserva en el 68, ¿sí? Pero antes de eso hay que, hay que decir que, qué era un territorio ancestral, y es que eh, la, la, el pueblo sicuani ha estado históricamente ubicado en este territorio, hace parte de su, de su desarrollo y de su eh, autonomía, ¿sí? Eh, porque allí están establecidos sus lugares sagrados, pero el Estado colombiano precisamente ne, eh, trató de hacer como este reconocimiento a través de la figura de la reserva en 1968. Sin embargo, eh, después de esta constitución como reserva, eh, el, la misma institucionalidad de, del Estado colombiano empezó a adjudicar a particulares que no eran sujetos de acceso a tierra estos territorios. Entonces empezaron a presentar adjudicaciones a particulares eh, que finalmente o posteriormente se convirtieron en, un, en el fenómeno que, que tenemos ahorita de la acumulación de tierras y que fueron destinadas precisamente a proyectos extractivistas que pues incluso incurrieron en, en, en afectaciones a los derechos bioculturales también, ¿no? a la destrucción del medio ambiente, a la destrucción de los bosques, a, a la destrucción de las fuentes hídricas. Eh, en ese sentido, eh, y, y, y hablando un poco de la sentencia del, del caso de Floriaca Guinanae, eh, la sala eh, civil especializada en restitución de tierras del Tribunal Superior de Bogotá lo que reconoció fue precisamente esto, ¿no? Entonces eh, hace un recuento de cómo históricamente el pueblo sicuani ha sido despojado de su territorio eh, por medios violentos, sí, en los fenómenos de violencia. Desde, 1900, bueno, desde la colonización, pero digamos hace un análisis desde 1950, eh, hace un, un, un análisis de lo que fue el fenómeno de la violencia política, luego la llegada de, los, de las guerrillas, luego la llegada de los paramilitares, eh, toda este, esta afectación territorial que tuvo lugar en el marco del conflicto armado y ese despojo violento del territorio que posteriormente, y hay que decirlo eh, claramente, se convirtió en un despojo institucional. Y es que a partir del, del, del 1990, la década de los 90, precisamente eh, se, se, se empezaron a hacer estas, estas adjudicaciones uh, particulares, precisamente que terminaron en la acumulación del territorio y posteriormente en este fenómeno que estamos viviendo actualmente, que es el, la extranjerización. ¿no? Entonces lo que hace el, 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 el tribunal, la sala especializada en restitución de tierras, es hacer es precisamente este análisis. Y advierte eh, eh, la sala, los magistrados, que pues no se entiende cómo el Estado colombiano, a pesar de haber constituido esta reserva, haber constituido esta, esta figura jurídica de protección de este territorio, porque era una figura de, de protección, era una figura que, que establecía que ese territorio era destinado a la constitución de resguardos. Entonces dice el tribunal como que no se entiende cómo el Estado colombiano empezó a hacer estas adjudicaciones sí y, y hace un reconocimiento pues no solamente del despojo violento histórico, por parte de los actores armados, sino también del mismo Estado colombiano, a través de estos actos administrativos de titulación de, de, de territorios ancestrales del pueblo Sicuani, para finalmente, eh, a, a partir de este análisis histórico eh, y jurídico, eh, eh, ordenarle a, a la Agencia Nacional de Tierras la nulidad de estos títulos de adjudicación. Por eso es una sentencia hito que que es bien importante y es un precedente jurisprudencial que sirve para analizar este proceso que está pasando o que está sucediendo en este momento en, con, con, la, con la comunidad eh, libinaca, porque se está despojando a una comunidad de su territorio ancestral y, y hay que preguntarse algo y, y, y hay que ponerlo sobre la mesa y es ¿con base en qué? O sea, cuál es ¿dónde está eh, la razón jurídica para ordenar un desalojo dentro de un proceso policivo Estos procesos policíos son ilegales y eso hay que advertirlo y hay que enunciarlo y el Ministerio Público tendría que estar allí muy pendiente de eso pero pues el, precisamente la institucionalidad colombiana brilla por su ausencia en este caso ¿no? entonces hay un despojo institucional y llegan estos procesos policivos para defender entre comillas una propiedad privada que está viciada de, de, de fondo está viciada históricamente porque esos territorios no se podían titular y a partir de esas titulaciones se empezaron a hacer cadenas traslaticias de dominio y, y entonces uno identifica eh, particulares, personas naturales y personas jurídicas, eh, pero pues precisamente cuando un, un inspector de policía, como lo mencionaba ahora Oscar, que me llama mucho la atención, que, que el alcalde dice, no, pues el, 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 el inspector de policía es autónomo, no, el, el tipo está incurriendo en una, ileg una ilegalidad, porque de fondo la titularidad de esos predios es, es cuestionable y, y lo que tiene que hacer un inspector de policía. Para ordenar un, 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 un desalojo, pues es precisamente analizar de dónde viene esa propiedad. Entonces, no se está haciendo este análisis, se está despojando a la, a la comunidad de su territorio ancestral y fuera de eso, pues ni, ni siquiera se aplican los, los protocolos de, de humanitarios de atención a, la, a las personas que están en situación de vulnerabilidad y se les deja su suerte. Entonces, como, como redondeando un poco la idea, son territorios ancestrales, ¿sí? que el estado colombiano en el marco de la 135 de la ley 135 constituyó como reservas precisamente como eh, con el propósito de destinarlas a las comunidades indígenas cuestión que fue digamos blindada jurídicamente por la constitución política y la ley 160 posteriormente pero que a partir de la década de los 90 pues se constituyeron eh, una serie de, de, de titulaciones a particulares que posteriormente se convirtieron en unos fenómenos, eh, como lo llamamos nosotros, de eh, inconstitucionales de la propiedad agraria. ¿no? Es decir, aquí encontramos extranjerización, encontramos... Eh, eh, extractivismo en, lo, en los territorios, destrucción de lo, del medio ambiente, de los derechos bioculturales precisamente de la uh -huh. comunidad Sikwani, del pueblo sicuani. Acaparamiento de tierras Acaparamiento, de acumulación, y, y precisamente pues todos esto, esto, estos fenómenos no son tenidos en cuenta por la autoridad policía. Uh -huh. Entonces, esto es un llamado para que la gente empiece también a analizar cuál es el rol de estos, de estos funcionarios, ¿no? Es decir, ellos ordenan los desalojos con base en qué. En qué están, en qué, sobre qué ellos, ellos justifican un desalojo de estas comunidades. Entonces se advierte la ilegalidad de entrada porque precisamente ahí aplicada la figura de, de las reservas. Muchas gracias, Carlos. Lo que tú nos has comentado nos da también eh, el panorama de la situación jurídica respecto de la vulneración de los derechos fundamentales, de los derechos territoriales, que viene, pues ya desde un tema histórico que ha implicado pues el tema de, de los desalojos la falta también de reconocimiento de la, de la de la de la de los derechos territoriales ancestrales que ejerce este 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 pueblo indígena y que tal como tú no los has comentado eh, pues esta sentencia de Florida Kauinanae pues señala la importancia de la protección de la reserva Unuma, que es la que la compañera Angie nos ha comentado en razón de esa hay unos territorios que se han constituido, mientras otros no, pero entonces llama la atención, y, 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 y ese es el llamado también que desde este espacio se realiza, es al estado colombiano a revisar también estas acciones que pues protegen los derechos territoriales de un pueblo que ha sido desplazado, despojado históricamente y que requiere una atención prioritaria y humanitaria por parte de las diferentes entidades y los diferentes actores. En razón de eso, pues recalcamos este papel importante que han ejercido las organizaciones representativas desde UNUMA como organización que agrupa al, al pueblo Sincuani, piapoco, a poco Sáliva también en el territorio también el papel que juega ONIC en este en este espacio y y quisiera hacer una pregunta principalmente a José eh, que viene pues haciendo un trabajo importante de defensa de y garantía de los derechos territoriales y es José cuál es el llamado al gobierno nacional para proteger los derechos de esta comunidad pues bueno para para mí en primer lugar una de las cosas que debería hacer eh, este gobierno eh, además siendo el gobierno de, de Petro es primero pedir perdón ...pues por las masacres y por la responsabilidad del Gobierno y del Ejército Nacional... En, ...en la famosa masacre de Planas de 1970, ¿sí? Eso es una cosa que desde uno más se le ha pedido... ...incluso la, la sentencia de, de Florida Cabinanae habla de que debe de haber una reparación simbólica, ¿no? Entonces, eso, eso es, eso es lo, lo, lo principal. Y dos, pues eh, buscar una, una solución a... A, todo, a toda la problemática de la, de la reserva, ¿sí? O sea, buscar eh, una solución, eh, que se haga una mesa de trabajo para mirar cómo se, se puede solucionar el, 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 el tema de, de, de la reserva, ¿sí? Y otro, pues eh, nosotros somos conscientes de que no existe un mecanismo de resolución de los conflictos por la tierra que se adapten a la realidad de las comunidades indígenas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta... Que, que los procesos civiles que, que un juez civil no no conoce suficientemente el derecho indígena y no garantiza a las comunidades indígenas sus, sus derechos territoriales no entonces buscar un mecanismo es uno de los puntos además de los acuerdos de La Habana es uno de, de, de los artículos incluso del decreto ley 902 del 2017 entonces trabajar en, en un mecanismo por el cual las comunidades indígenas puedan garantizar eh, sus derechos eh, ...judicialmente, ¿no? También, bueno, aunque ya he hablado, creo que es interesante también denunciar cómo estas acciones eh, fraudulentas que, que, que se hacen desde la inspección de policía son una pieza que va acompañada por otras acciones de grupos armados ilegales. ¿no? Eh, por poner un ejemplo, en el caso de, de, de Libinaca, un día antes de, 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 de la fecha del, del desalojo, llegaron grupos armados ilegales y dispararon, pues entiendo que contra el aire, pero dispara, llegaron a la comunidad a amenazar y a disparar al aire. Sí. y después de que se fueron eh, los los eh, el Smat eh, los eh, día de eh, ayer y anteayer nuevamente llegan allá a pasear, a patrullar grupos armados exhibiendo armas, encapuchados, disparando al aire. Pues toda esta, digamos, toda esta pinza que, que hace la, la, la institucionalidad con, 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 con grupos ilegales. Es una cosa que también debe de ser eh, revisada y debe de ser eh, pues analizada desde eh, este caso. Gracias, José. Eh, uh -huh. En razón de esas medidas, pues resultan claves eh, lo que tú nos has comentado. Eh, principalmente, como, como lo orientábamos desde un principio, eh, lo, lo importante es que se protejan los derechos fundamentales y los derechos territoriales de, de, del pueblo sicuani en su generalidad y también atendiendo a las comunidades que se encuentran en territorio y que vienen afrontando pues cada una de estas acciones vulneratorias que de una u otra manera ha devenido de la misma institucionalidad y su actuar eh, sin, el mar, en, sin en el marco sin que se haya atendido el debido proceso en razón de advertir la, 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 la existencia de estas comunidades en territorio. Mm. Y finalmente quisiera preguntarle a Oscar, bueno, y en, este, en estas acciones que hemos puesto aquí en, el, en la mesa, en este escenario, eh, y principalmente teniendo en cuenta que ONIC hace parte y eh, tiene asiento como tal y es una parte de las organizaciones in, de las de la Organización Nacional Indígena, es una organización representativa de los pueblos indígenas y que tiene asiento en, en, en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, que se viene en garantía a la defensa de esta del pueblo sicuani, en, 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 entendido en su generalidad. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que nosotros no podemos quedarnos defendiendo eh, por, por momentos al pueblo Sicuani de acuerdo a las necesidades que existan. Hoy entonces estamos con Libinaca, ayer estuvimos con Barrulia, mañana seguramente con Onosiba o con cualquiera otra de las comunidades. Creo que es importante llamar la atención de la institucionalidad de que hay una sentencia de la Corte Constitucional en el auto 004. En donde ordena una protección especial de estos pueblos por razón de la violencia que sufrieron y que están eh, a portas del exterminio físico y cultural el, el el indígena sin el territorio no es indígena o sea es, le falta mucho más de la mitad del indígena se concibe y se entiende en el territorio desde el territorio. Su espiritualidad se da también desde, estas, desde el territorio, todo, todo, absolutamente. Su relación económica, espiritual, eh, ancestral, todo tiene que ver con el territorio. Entonces, eh, despojar al indígena del territorio es, es sencillamente acabar con la cultura. En ese sentido, creo que una de las cosas que venimos ya hablando con la institucionalidad, ya venimos conversando con algunas instituciones, es poder abordar el, el fenómeno de despojo territorial del pueblo siquani, pero no caso por caso, sino en su conjunto. En su conjunto, y lo cual de alguna manera, eh, pues tiene que estar liderado por alguien. La Organización Nacional Indígena de Colombia está, digamos, eh, a la cabeza. Tenemos, venimos también dialogando también con con la Organización Indígena UNUMA, pero también con la, con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, que se ha dispuesto y de, y de no solamente ahora, desde, desde siempre se ha dispuesto el CNTI para estar también acompañando estos procesos. Entonces... Creemos que una mesa de trabajo con toda la institucionalidad que involucra no solamente el tema de tierras, sino también el reconocimiento del pueblo Sicuani como víctima del conflicto armado, pues es indispensable. Incluso pues la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Agricultura como cabeza de sector, eh, la Defensoría del Pueblo y, y la UARIP. Creo que es importante que todos ellos, junto con las organizaciones indígenas que, que he mencionado, pues estemos en una mesa de trabajo junto con el pueblo sicuani para determinar qué hacer para restablecer sus derechos territoriales, pero también para restablecer sus derechos como víctimas del conflicto armado histórico. Gracias Oscar. Eh, pues todo este Tejido de saberes, tejido desde el territorio con las organizaciones indígenas, tanto regionales como nacionales, y también la participación del equipo técnico. Este día pues, nos ha dado un, un, context, un contexto importante de lo que ha implicado esta vulneración de los derechos territoriales y fundamentales de los pueblos indígenas. Recalco esta última frase que nos comenta Oscar que los pueblos indígenas sin su territorio pues no, no son nada en razón de que es el territorio la base fundamental para el desarrollo de su identidad, de sus sistemas propios, incluso de las mismas exigibilidades ante ante el Estado. Entonces, eh, me gustaría cerrar señalando principalmente que esta lucha del pueblo sicuani y la protección de su territorio Deviene también de ese reconocimiento de aquellas figuras como son las reservas indígenas que en su momento se constituyeron en razón de esa protección, también. Y es ese llamado también al Estado y al Gobierno Nacional a que revisemos estas figuras que se han creado en favor de los pueblos indígenas y también esa necesidad de su conversión a resguardos que se adelanten los procesos de protección, así como de formalización, ya sea constitución, ampliación, saneamiento. En, de forma célere y ágil, porque las comunidades necesitan contar con su territorio. De igualmente, de igual manera hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, eh, para que haga presencia también en territorio, en razón de que esta vulneración, estos procesos de desalojo, de desplazamiento masivo que se está dando en razón de, 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 de estos procesos de lanzamiento que se están realizando por las mismas entidades municipales, pues están vulnerando a todas luces la, la, los derechos humanos de esta comunidad porque nos está teniendo ese enfoque étnico, ese enfoque diferencial, ese enfoque humanitario que se deben también dar estos procesos y principalmente pues agradecer aquí a la mesa de trabajo que hemos venido haciendo un trabajo articulado entre las organizaciones indígenas y este espacio también de concertación y diálogo. Y señalar pues que estamos también a la disposición de escuchar a las comunidades, de escuchar a las organizaciones, de también ponernos a la disposición para trabajar de forma mancomunada porque la exigibilidad de los derechos territoriales nos involucra a todos y principalmente cuando estamos hablando pues de pueblos indígenas y en relación, eh, recalco lo que comenta Oscar y, y también nosotros lo hemos identificado, que el pueblo sicuani es una... Ese, se encuentra en riesgo de inminente desaparición física y cultural en el marco de estas acciones. Y si seguimos, pues, si se siguen desarrollando estas acciones, pues aún más se va a desaparecer sus identidades, sus sistemas propios y es también esa garantía de que se pueda establecer sus derechos al territorio. Eso bueno, y de esta manera llegamos a la parte final de este espacio, Tejiendo Territorios, un programa donde dialogamos sobre la vulneración de los derechos fundamentales y territoriales de la comunidad indígena livinaca. A Angie, Diana, Carlos, Oscar, José, muchas gracias por hacer posible este espacio en Katikunsi, la voz de los territorios, un buen día para ustedes. Les recordamos a todos nuestros oyentes que desde las raíces hasta el corazón de los territorios, Seguiremos llevando información en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. Caticunci, la voz de los territorios. Sintoniza Katy Kunze. Suena Katy Kunsi al aire.